Capítulo 17. El Señor creó al hombre de la tierra, y a ella le hará volver de nuevo. Asignó a los hombres días contados y un plazo fijo, y les concedió también el dominio de la tierra. Lo revistió de una fuerza como la suya, a su propia imagen los creó, hizo que todo ser viviente lo temiera, para que dominara sobre fieras y aves. Les formó lengua, ojos y oídos, y les dio un corazón para pensar. Los llenó de saber e inteligencia, les enseñó el bien y el mal. Fijó su mirada en sus corazones, para mostrarles la grandeza de sus obras, por eso alabarán su santo nombre, y proclamarán la grandeza de sus obras. Les concedió además el conocimiento, y una ley de vida les dejó en herencia. Estableció con ellos una alianza eterna, y les enseñó sus mandamientos. Vieron con sus ojos la grandeza de su gloria, oyeron sus oídos su voz majestuosa. Les dijo, guárdense de toda iniquidad, y a cada uno le dio preceptos acerca de su prójimo. El juez divino. La conducta de los hombres está siempre ante el Señor, no puede ocultarse a sus ojos. A cada nación asignó un jefe, pero Israel es la porción del Señor. Todas sus obras son para el Señor como el sol, sus ojos observan siempre su conducta. No se le pueden ocultar sus maldades, todos sus pecados están delante del Señor. El Señor guarda la limosna del hombre como un sello, y su generosidad como la anilla de sus ojos. Al final se levantará y les retribuirá, dará a cada uno su recompensa, pero a los que se arrepienten les permite volver, y consuela a los que perdieron la esperanza. Llamada a la conversión. Conviértete al Señor y abandona tus pecados, súplica ante su rostro y quita los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia, detesta de corazón la iniquidad. ¿Quién alabará al Altísimo en el abismo si los vivientes no le dan gloria? La alabanza no puede venir de un muerto que ya no existe, solo el que vive y goza de salud puede alabar al Señor. ¡Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se convierten a Él! El hombre no puede tenerlo todo, porque los humanos no son inmortales. ¿Qué hay más luminoso que el sol? Y sin embargo a veces se eclipsa. Pero la carne y la sangre solo maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército celeste, pero los hombres solo son polvo y ceniza.